Buenos días. Felicidades a todos los padres de familia aquí presentes y los que están en sus carros y los que están en sus casas siguiendo la misa. Bendiciones a todos ustedes. Un aplauso para todos. La palabra de Dios es clara y directa. Es un día muy especial. Nos congregamos para la celebración eucarística, donde el Señor nos invita a no temer, reconocerlo como nuestro Salvador, y Él te premiará ante su Padre en reino celestial. Hoy la Iglesia nos pide que seamos forjadores de hombres y mujeres de bien, donde tú seas el modelo a seguir. En pie para iniciar nuestra celebración. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies finalmente pisan tus umbrales, oh Jerusalén. Jerusalén está construida en perfecta armonía. Allá suben las tribus del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies finalmente pisan tus umbrales, oh Jerusalén. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Esta mañana vamos a recordar a todos los padres que están aquí, los que nos siguen y los que están en el parqueado también, y los padres que han muerto. Recordamos sus almas, sus vidas ante nosotros y oramos en esta Eucaristía Francisco y Joel Loyola, Ramón Cervantes, que murió ayer, y rezamos por Antonieta Castro, que son los difuntos. Y pedimos por todas las intenciones de cada una y de cada uno de nosotros aquí reunidos. Invocamos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo estén con ustedes. Hermanas y hermanos, para disponernos a celebrar dignamente la Eucaristía, pidamos perdón a Dios y a nuestros hermanos de las faltas que hemos cometido. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor,
Concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoce lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrenten caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia, por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Mírenlo los humildes y alégrense. Busquen al Señor y vivirá tu corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo al cielo y la tierra, las aguas y cuanto vienen de ellas. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte,
por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios. El Espíritu de la verdad dará pruebas en mi favor, dice el Señor, y ustedes también hablarán en mi favor. Aleluya, aleluya. Hermanas y hermanos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada en secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Algunos no tienen pelo que contarles, ¿no? Entonces, están pelones y no tienen. Entonces, no, vamos a ver. Daniel no está. Daniel es uno que está. Y Jorge está pelón también. Pero allá hay otro. Hoy celebramos el Día del Padre en muchos lugares y ya sabemos que es una misión también, es un compromiso el ser padre o madre de familia, y ante Dios es una responsabilidad no solo material, sino espiritual. Y aunque tenemos de todo, ¿verdad?, entre los padres de familia, tenemos que recordar que es importante el que el padre de familia o la madre de familia pueda traspasar la experiencia de Dios a sus hijas, a sus hijos, que el padre de familia pueda ser el modelo de la familia, no porque es perfecto, pero el que busca a Dios, el que quiere ponerlo en el centro de sus vidas, porque a veces hay muchas quejas, pero los papás no saben que es que tampoco ellos han puesto esa parte, ¿verdad? Entonces, es importante, porque a veces dicen, vamos a ir a misa, vayan a misa, vayan a misa, pero no vamos a misa, ¿verdad? Son cosas que a veces en la experiencia de los hijos tenemos que recordar que es importante la misión del padre, tenemos que reconocer sus sacrificios, tenemos que reconocer sus dedicaciones, sus trabajos, pero también impulsarlos e invitarlos a muchos padres a que tienen que buscar a Dios también, ¿verdad? Tienen que buscar a Dios. Ustedes son la cabeza, se supone, ¿verdad? La cabeza, la mujer y el hombre son la cabeza del hogar y son el modelo de los hijos. Entonces, aunque tengan errores,
las otras cosas buenas tienen que estar ahí. Eso es importante. Hoy la palabra habla de miedo, ¿verdad? Muchas veces nos da miedo hablar de algo, muchas veces nos da miedo preguntarle a algo, a alguien, muchas veces nos da miedo hacer cosas por amenaza, porque nos da miedo eso, pero hoy la palabra dice que no tengamos miedo. No tengamos miedo y que debemos temer a quien puede acabar con el alma y con el cuerpo y mandarnos al lugar de castigo. Eso es el que tenemos, pero no al que puede matar la vida, quitar la vida. Pero no se trata tan solo de eso, porque dice el Señor que va a estar con nosotros, que nos acompaña. Lo que tenemos que reconocer aquí en esta palabra de hoy, con Jeremías y con San Pablo, con el Evangelio, es que estamos ante una misión todos de anunciar y denunciar. Ese es el profetismo que hemos recibido del bautismo. Todos hemos recibido ser profetas, sacerdotes y reyes por el bautismo. Entonces, celebramos con Jeremías hoy recordando su misión. Jeremías tenía miedo, no quería, tenía apenas 20 años, parece, cuando Dios lo llamó, y él se creía totalmente incompetente y no quería. Y además decía que no podía hablar, que era medio trabado, entonces que él no. Al final, no tengas miedo, es lo que dice Dios, yo estaré contigo, yo hablaré por ti. Algunas veces en la iglesia sucede, ¿verdad? Las cosas que han pasado últimamente, por ejemplo, a veces la gente dice, los padres no tienen que meterse en política, no tienen que, sí es cierto, no tienen que decirle a usted por quién va a votar, pero la iglesia también tiene que ser consciente de que hay una realidad de justicia social en la iglesia que ayuda a salvar al hombre y a la mujer, ¿verdad? Hay una realidad de justicia social que nosotros como católicos tenemos que vivir y que a veces no tenemos que tener miedo de decirle, tanto como le podemos decir a alguien de la familia que no está bien lo que está haciendo, también a alguien que nos está explotando o que nos está robando, o también decirle a la persona lo que sucede, ¿verdad? La otra cosa es también no sentirnos acosados y como que todo el mundo nos está… No, uno tiene que tener también su autoestima y tiene que tener su valor propio. Y todos somos diferentes, todos somos diferentes. Algunos son más proféticos que otros, unas son menos proféticas que otras, pero todos tenemos el poder ser profetas. Todos tenemos el poder anunciar y denunciar aquello que vaya contra la verdad, contra la justicia, contra el amor, contra la unidad. Esas cosas no las podemos. Y empezamos por la casa, empezamos por los de nosotros. Y empezamos por ahí porque es más fácil, más difícil, no es más fácil. A veces es más fácil decirle a alguien afuera cosas, pero no por pelear, no por pelear. A veces es lo que tenemos que buscar, ni por resentimientos, ni por complejos. Tiene que ser porque realmente se está afectando una humanidad, se está afectando una realidad de una persona o de una familia. A veces no debemos protestar por cualquier tontería, ¿verdad? Porque a veces decimos tantas cosas que hasta que da vergüenza, ¿verdad? Que no nos escuchamos. Tenemos que recordar, pedirle al Señor el poder aceptar cuando, por ejemplo, un padre de familia nos llama la atención. Ok, voy a pensar, tal vez sí tiene razón, sí, sí tiene razón. O sea, tenemos que ser honestos con eso. Pero también los padres de familia a veces tienen que decir, bueno, yo creo que mi hija o mi hijo tiene razón, ¿verdad? Y podemos hablar de esto. A veces los padres de familia tienen miedo de reconocer que a veces han fallado. No hay que tener miedo, hay que decirle al hijo, sí, es cierto, fallé, pero por eso te estoy llamando la atención, para que no te pase lo mismo. Se acabó, ¿verdad? Pero por miedo entonces se quedan callados. Entonces dicen, no, porque si tiro la piedra me tiran cuatro para mí. El profeta, el padre de familia, el predicador, la persona que Dios invita a tener una misión en la tierra, no debe tener miedo a eso si esa es la verdad. No debe tener miedo. No debemos decir, no, mejor me callo de esto para evitar un problema. Nosotros lo hacemos al revés. A veces las cositas chiquitas andan todo el mundo en un problema. Cosas tontas. Pero lo que realmente hay que denunciar, lo que realmente hay que hablar, eso lo dejamos a un lado, lo obviamos. Esa no es la misión del profeta. Jeremías hoy escucha cómo los enemigos de él quieren quitarlo del camino.
Y él dice, bueno, que mejor me escapo. Pero al final Jeremías hace frente a eso, ¿ya? Porque sabe que Dios está con él. Esa es la promesa. No tengas miedo, yo voy a estar contigo. Y si pedimos al Señor la sabiduría, por ejemplo, cada familia pide al Señor la sabiduría, el don del discernimiento. Si cada familia sabe orar, cada familia sabe reunirse, aunque sea para un Padre Nuestro, una Ave María y una Gloria, eso no es nada. Es algo que tenemos que poner en la base de nuestras relaciones en la sociedad y en la familia. Eso es parte de la justicia de los derechos humanos. Hay gente que no conoce a Dios, entonces no tiene esa sensibilidad de poder amar al otro, no tiene esa sensibilidad de que sabe que tiene una misión. Hoy, tanto San Pablo como Jeremías nos dicen, tenemos una misión. Tenemos que cumplirla, no es fácil, pero tenemos que llevarla adelante porque Dios está con nosotros. Y si pedimos discernimiento, y si pedimos sabiduría, y si pedimos la paz, yo creo que las cosas siempre van a estar mejores. Es cuando nos dicen, no teman, yo estoy con ustedes, no teman, yo voy a poner sus palabras, pero tenemos que dedicarnos también a esa otra parte con el Señor. O sea, Él dice, las cosas no van a suceder así porque así, yo estaré con ustedes. Y es la esperanza, pero también tenemos que quitarnos ese miedo de poder anunciar desde la palabra de Dios, de poder denunciar, de poder compartir la experiencia de Dios en la vida de nosotros. No porque seamos mejores, ¿verdad? Hay gente que sí, no sabe tal vez hablar y se pone y uno dice, no hombre, con esta o este yo mejor ni me quedo callado porque es, ¿verdad? Todo le sale tan bien y todo está tan perfecto y todo está tan bueno que... No, tenemos buenas y tenemos malas, tenemos aciertos y desaciertos. Y es ahí donde tenemos que empezar, saber que tenemos cosas buenas, no solo algo malo he hecho, no solo una debilidad tengo, tengo una fortaleza, tengo algo que yo puedo ayudar a otros con eso, ayudarme a mí, ayudar a mi familia y también puedo convertir mi debilidad en una fortaleza. Ese es el trabajo de nosotros, convertir esas debilidades en fortalezas. Y aunque vengan otras, bueno, no importa, pero esa es la lucha siempre. Así es que si nos encuentra el Señor, ya sabe cuántos pelos tenemos o no tenemos, no hay ningún problema. Vamos a estar escuchando y tratando de seguir sus pasos y oír su voz, que es lo que tenemos que buscar, oír su voz, pero tenemos que hacerlo, decisión de nosotros, decisión propia, decisión de cada familia, decisión de cada persona, poner a Dios ahí para poder guiarse de acuerdo a sus enseñanzas, a sus principios. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Llevemos nuestras oraciones y súplicas ante nuestro Dios que ha rescatado a los pobres y vamos a responder, te rogamos, óyenos. Por nuestra Iglesia, para que tengamos el valor de ser testigos de Cristo en todas las partes del mundo,
sin importar los obstáculos. Roguemos. Te rogamos, óyenos. Por los líderes del mundo que valoran a sus pueblos, cuyos habitantes se les ha sido confiados, sobre todo a los pobres y los más vulnerables. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la seguridad de los misioneros a través del mundo entero, quienes trabajan incansablemente para compartir la buena nueva entre los hijos e hijas de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que seamos protegidos de las inclemencias del tiempo y otros desastres naturales propios del tiempo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cese todo tipo de violencia, armas de fuego, discriminación, racismo y otras formas de violencia en esta nación y en el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que están pasando situaciones de enfermedad, don Zenaido Vargas, Ángela Reyes, Juan Franco, Ana María Rocha, Juan Flores, don Rosario Almaraz, Sandra Rodríguez, Marta Ramírez, María González, Klaus, Joseph Martín, Itelvina Rosales, Arturo Rojas, Gonzalo Rodríguez, y todos los afectados con el coronavirus, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los difuntos a quienes recordamos y por Francisco y Joel Loyola, Ramón Cervantes, y por todos los que han muerto a causa del coronavirus, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Elevemos en silencio las oraciones que guardan nuestro corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ponemos en las manos de Dios todas las intenciones de los padres de familia, de cada familia, encomendada a Dios con ese padre de familia para que él sea sabio y busque esa sabiduría de Dios y pueda acompañar de acuerdo a lo que Dios pide y le regale las gracias que más necesitan a todos los padres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios omnipotente, de donde proviene toda nuestra fortaleza, concédenos la gracia y el valor de ser testigos para ser testigos fieles de todos los días de nuestra vida. Por Cristo nuestro Señor. Llevemos al Señor el vino y el pan. Llevemos al altar la viña y el trigo. El Señor nos dará su amistad. Llevemos al Señor pureza y amor. Llevemos al altar justicia y hermandad. El Señor nos dará su amistad. Llevemos al Señor trabajo y dolor. Llevemos al altar ofrendas de paz. El Señor nos dará su amistad. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz. Y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres y mujeres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu que santifiques estos dones para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque Él mismo, cuando iba a ser entregado, tomó el pan en sus manos, dio gracias, lo partió y lo dio diciendo: tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos y discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos tu mismo Espíritu, que nos haga desaparecer de nosotros toda enemistad, odio, venganza. Que este Espíritu haga de tu Iglesia un signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y mujeres, que nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo José, su auxiliar Marc y los demás obispos, y con todos los hombres y mujeres que forman tu pueblo santo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, San José su esposo, San Francisco, Santa Clara, San Antonio, los apóstoles y mártires, con nuestros hermanos difuntos, especialmente nuestros padres que ya murieron, abuelos, personas que nos cuidaron, que ya pasaron al lado de Dios, para que les conceda la gracia eterna de la salvación. Y también con todos los hombres de toda raza, lengua, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brille la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Vamos a orar todos juntos y vamos a recordar que el profetismo se ejerce también si oramos, pedimos la asistencia de Dios en la oración. Vamos a orar juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, especialmente de la violencia, de la guerra, del odio. Líbranos de la desesperanza. Concédenos paz en nuestros corazones, en nuestras familias, a los padres de familia que están preocupados ante la situación que vivimos, para que les concedas la gracia del discernimiento y vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Nos damos un signo de paz. La paz sea con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanas y hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y de nuestros corazones. Dichosos nosotros, invitados hoy al banquete del Señor. Hoy la comunión va a ser un poquito diferente, así lo vamos a seguir haciendo, cambiamos para que no nos movamos. Entonces yo, el ministro de la Eucaristía o yo, vamos a pasar en la banca que está enfrente, libre, por ahí pasamos, y solo ustedes extienden la mano para recibir la comunión. No se quiten el tapabocas antes, lo reciben, pasamos y ustedes comulgan. ¿Estamos claros? Y los voluntarios van a estar pasando para que se limpien más las manos. Entonces, así no nos dan infecciones de ningún tipo. ¿Cuántos hay, saben? ¿Ah? 11 que van a comulgar. Ya se pusieron eso, ok. Ustedes comulgan cuando vengan. Sí, porque si les sobra, entonces de esa yo les doy. Señor, grande es tu amor, eterno y verdadero. O por aquí, por la escuela. Señor, danos tu amor. Para amar como tú, para alimentar a los hambrientos y amar como tú, para dar la bienvenida al extraño y amar como tú. Señor, grande es tu amor, eterno y verdadero.
danos tu amor para amar como tú. Y amar como tú, para traer tu perdón y amar como tú. Señor, grande es tu amor, eterno y verdadero. Señor, danos tu amor para amar como tú. Para amar nuestro vecino y amar como tú, para proteger a las personas sin hogar y amar como tú. Señor, grande es tu amor, eterno y verdadero. Señor, danos tu amor para amar como tú. Para trabajar por la justicia y amar como tú, para rescatar al cautivo y amar como tú. Señor, grande es tu amor, eterno y verdadero. Danos tu amor para amar como tú, para amar como tú. Y es que yo me siento tan segura contigo, y es que cuando tú me ves me siento feliz. Y si tengo que llorar, tú lloras conmigo, un amigo que no me abandona jamás, una voz que yo quiero seguir, una luz que amanece conmigo, un cariño que nunca será como tú. Solo tú, en el mundo no hay nada mejor, un deseo corazón de tu mano andar el camino como tú. Solo tú, en el mundo no hay nada mejor, un deseo corazón
siempre tenerte conmigo. Como nunca yo me siento flor en tus manos, y tan dulce tiene el sueño de ti, esperando tanto este momento contigo, como ahora que te digo papá, una voz que yo quiero seguir, una luz que amanece conmigo, un cariño que nunca será como tú. Solo tú, en el mundo no hay nada mejor. Un deseo, corazón, de tu mano andar el camino. Como tú, solo tú, en el mundo no hay nada mejor. Un deseo, esperando tanto este momento contigo, y es que ahora te puedo decir, papá, papá, decirte, papá. Recordando la comunión espiritual, vamos a unirnos a todas las personas que siguen la misa y que no han recibido la comunión, pero que pueden recibirla espiritualmente. Señor Jesús, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo fervientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás pueda abandonarte. Amén. Vamos a hacer la oración y nos sentamos para los avisos. Oremos. Renovado, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momentico. Un anuncio que tenemos, no es nada seguro, solamente es una idea porque la situación es que conforme empezamos y vemos cómo podemos manejar la situación, debemos o tenemos que pensar en abrir otros espacios para la misa. ¿Y por qué? Porque mucha gente no logra registrarse, porque pues ya saben por el número. Entonces, una posibilidad es que tengamos en español y en inglés igual, en español otra misa los sábados a las 7 de la tarde. No sé si es muy tarde a las 7, yo pienso que no, pero y lo que queremos es que no es que ustedes van a venir sábado y van a venir domingo, porque si no yo les corto la cabeza. Entonces, es que les digamos a aquellas personas que conocemos que vienen aquí a la Guadalupe y que no pueden venir porque no se pueden registrar o porque no saben cómo hacerlo, entonces por favor ayuden con eso, ¿verdad? Si ustedes conocen personas que vienen y
Es una idea ahorita, pero posiblemente sí se va a hacer, ¿verdad? Porque pues hay un montón de gente que quiere venir y no ha venido. Entonces, posiblemente la hora es el sábado, porque yo creo que queda más práctico que el domingo, porque si ponemos otra en la tarde de inglés también, entonces vamos a tener, y hay que dejar un poco de espacio entre una y otra misa para limpiar. Igual pedimos si alguna o alguno que está joven, que no tiene, los jóvenes de mayores de 65 no, esos jóvenes no, queremos los menos jóvenes, los de menos de 65 y quieren ser voluntarios, porque también depende de eso, ¿no? Necesitamos gente que coordine, no es que tiene que hacer todo, pero por lo menos con unos 3 o 4 voluntarios, 5 por misa, ahora con la comunión así es más práctico y hay otras cosas que se pueden ir aprendiendo a realizar con mayor ejecución. ¿Okay? Entonces, si alguien está interesado en ser voluntario, hable con Raquel o llame aquí a la oficina, a mi extensión, de una vez el teléfono, yo contesto directamente donde esté, ya así es la cosa ahora. Entonces, pero sí también ocupamos, tenemos algunos, pero si hay más, no está malo. Y el que es voluntario no se tiene que registrar para la misa, se registra para ser voluntario. ¿Estamos claros? Okay. Y siempre seguimos con las misas en español, los martes y jueves, para aquellas personas adultas, mayores especialmente, que ustedes quieran traer y que tienen miedo o algo así, es poca gente, entonces puede martes y jueves en español y los demás días en inglés, siempre hay misa a las 8 y no tienen que registrarse, no hay que registrarse. Los que quieran registrarse para venir en el carro, ya saben que tienen que hacerlo aparte de donde está lo de la misa. Más abajo dice, el padre Pablo fue el que lo escribió, no fui yo, dice estacionamiento, exactamente. Pero ahí tienen que registrarse los que vienen, tienen que poner el número de placa y el nombre y correo electrónico para mandarle las indicaciones de cómo se debe hacer. No se les olvide registrarse a todos, por favor, en la parroquia, no se cobra por eso, a nadie se le va a cobrar por eso, solamente para tener mejor comunicación, por eso que ustedes tienen que estar viendo la página, por si algo cambia, entonces véanlo, ¿cómo se van a enterar? ¿Verdad? Si no la vemos. Las confesiones los sábados a las 9 de la mañana siempre o con cita durante la semana y el Santísimo siempre está expuesto de 4 a 7 cada martes. No estamos diciendo que vengan todas las horas, pero que vengan cuando puedan. Vamos a hacer una oración para los papás, entonces ahí como están sentados, nada más nos sintonizamos con todos los papás, los que están aquí, los que no están aquí, que están en los carros o en su casa. Y pedimos a Dios su bendición. Oh Dios, de quien proviene toda paternidad, concédenos descubrir y vivir, proclamar la dignidad y responsabilidad que supone ser padre. Hoy, muy especialmente, te pedimos por todos y cada uno de los padres de familia, darles fuerza en su lucha, firmeza en el cumplimiento del deber, paz para poder integrar la familia, lucidez como consejeros del hogar, delicadeza para que fomenten debidamente el amor, capacidad de sacrificio para que lleven la cruz sin rebeldía, prudencia en los momentos difíciles, esperanza en las horas oscuras de la vida, amor que comprende, comparte, consuela, estimula y sostiene. Conceda a nuestros padres paz, tranquilidad, bienestar en el tiempo y la vida eterna, donde se forma la familia definitiva de los que creen y aman a Dios. Amén. Muchas felicidades a todos los padres de familia. Que Dios los bendiga. No sé si se me olvidó algo. Estoy pensando. Tal vez las candelas, no tenemos agua, pero... Volvemos a nuestras casas recordando que el Señor nos anima con su presencia todos los días en todas nuestras situaciones de la vida. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Vayamos en paz, nuestra celebración ha finalizado. Recuerde que los de este lado se van para allá en orden y los de este lado por acá.
en orden. Y ahí están las canastas para la colecta. Buen día, bendiciones. Que den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Que den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Señor, 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 gracias te damos por esta misa que hemos celebrado. Tu cuerpo y sangre hemos recibido. Volvemos a la vida entusiasmados. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Señor, que bien se vive en tu casa, en Cristo siempre unidos como cielo de la hemos comenzado. Que den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Que den gracias todos los pueblos.